agradecerte por esta oportunidad de estar cerquita de mi querida gente de los restaurantes donde pasé mi infancia. Y bueno, contarte respecto a la nota muy linda que hiciste con Rubén, que también con mi papá y hicieron de representantes de Juan Tomás. Así fue. Seguramente hay muchas personas longevas, como yo, que tengo 60 y pico, que recordarán aquellos momentos. ¿Qué recordás vos, además de lo que en su momento hace unos días nos contaba Rubén Esudri? Y en especial, respecto a la nota, cosas que pasaron en los Rotarán, por ejemplo, en el cine, que no entraba ni una persona más, porque en los pasillos del cine, en las butacas estaban todas completas y los pasillos repletos. Y este muchacho, que yo no sé si decir mentalista o hipnotizador o qué, pero para mí a los 8 años fue una revelación realmente, porque él llegó, como decía Rubén, buscando ayuda, y bueno, en ese momento mi papá y mi tía tenían la preparadora fija, digamos, con parlantes, entonces lo buscaron a él para que lo promocionara, y me parece que era o la inauguración o el primer aniversario de Casa Víctor, y ahí al frente llamaron a mucha gente y los empezó a hipnotizar. Y dentro de ellos estaba el Conejo Conti, que yo en algún momento comenté que creo que era peluquero, y fue el primero que lo agarró y, ¿ah, sí? y lo tenía casi de hijo porque lo hipnotizaba al toque. Ajá. Y después, bueno, ahí de la escuela Víctor Marcante, sí, yendo para las Caleras, a una cuadra vivía un personaje muy querido en Berrocarán, era don Darío Cardoso, era un ebanista, seguramente hay gente que me recordará, era muy buena persona, había venido de Europa, mandado por su mamá o sus padres, en un barco para evitar la muerte en la guerra. Ese muchacho, era un hombre grande. Juan Tomás lo tenía pero absolutamente dominado, a tal punto de que desde el bar del cine, por la ventana, lo manejaba a 50 metros, 60 metros, decía, bueno, Darío se clava y no camina más. Y no caminaba, hasta que él le daba la orden de que siguiera caminando. Y venía para buscarnos a nosotros. Cosas así. Y en el cine, por ejemplo, la gente, como decía bien Rubén, le ponía cosas, anillos, cosas personales. Y él en un momento agarró un anillo y dijo, bueno, la persona dueña de este anillo que venga a hablar conmigo. En ese momento, no sé quién sería, no recuerdo el nombre, pero le dijo, vaya a su casa inmediatamente porque hay un problema familiar de salud. Y fue así, al cual alguien fue a la casa de esa persona, que era dueña del anillo, y le salvaron la vida, en una palabra. ¡Qué bárbaro! Es raro, ¿no? Es raro. Es raro porque yo cada vez que lo cuento, en tantos años, nadie me creía. Uh-huh. Pero seguramente hay personas, como te dije, el Conejo Conti, que lo tenían manejado, pero lo hacía
lo hacía hacer cualquier cosa, lo que él quería. ¿Y qué decía la gente? Que es rescatable, lo más rescatable de todo, es que este chico era estudiante de medicina en México. Uh-huh. Y como parte de una de las materias, creo que, no sé si sería hipnosis o cómo se llamaría allá en México, sí, que tenían esas cualidades y que él demostró con mucha sapiencia, digamos. Y bueno, a raíz de eso decidió ayudar a la gente. Él no podía hacer, mi papá le preguntó en un momento si todavía me iba a robar el banco que estaba al lado de mi casa, porque él podía hipnotizar a las personas. En ese tiempo no había computadoras ni nada. Dice, no, yo solo tengo estos poderes para hacer el bien. Uh-huh. Para ayudar a las personas. Y así eso lo hacía. Muy, muy valorable, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué decía la gente, José? ¿Qué recordás? Que decía la gente, le creía la gente, ¿verdad? Porque ahí lo demostraba a sus poderes, si podemos decir de alguna manera. No te entendí la sí, pregunta. La gente, ¿qué opinaba? Porque vos decís que el cine estaba lleno. No, estaba admirada con, claro, con eso que comentó Rubén. Sí. Que en las playas se juntan, no sé, 100 o más personas en las 4 cuadras que rodeaban la plaza. Y él con los ojos vendados, que se lo vendaba el cura, el intendente, todo, para asegurarse de que estuviera bien vendado los ojos. Uh-huh. Él esquivaba todos los obstáculos porque pensaba y manejaba a esos obstáculos con la mente de las personas que lo ponían adelante. Claro. Los esquivaba. Y Rubén en ese entonces tenía un Nissan, creo que era un autito chiquitito, y este muchacho no sabía ni manejar, y lo ponían ahí y decía, bueno, poner la palanca así y arranca, y así como arrancaba esquivaba las cosas. Era realmente una experiencia que no es creíble, o sea, tal cual, hoy en día inclusive. Uh-huh. Hoy en día, si ves algo así, seguramente pensarás dónde está el truco. Sí, sí, pero no había truco. Claro, incluso el tema de en el cine, por ejemplo, ponía, no recuerdo exactamente si era al Conejo Conti, que era un hombre grande, pesado, alto, y lo ponían entre dos sillas, una apoyando el cuello, otra apoyando los talones, y sacaban la silla y quedaba levitando. Uh-huh. Y le pasaban por abajo las personalidades del pueblo para ver que no había ningún truco, y no había truco. Eso fue realmente increíble. Y también es increíble el hecho de que, así como vino este muchacho, después, no sé si a los 2 meses y medio, me parece que tuvo más tiempo, se fue y nunca más supimos de él. Bien, eso nos decía Rubén también, que no hubo forma de ubicarlo, que mantuvo el contacto un tiempo, pero que después lo perdió. José Loduca, muchísimas gracias por aportar también esto. Un placer escucharte. No, gracias a vos por traerme al recuerdo de José Sandinde. Y si quiere, si puede, ven tema del robo al Banco Córdoba. Otro dato que nos tira también, de cosas que pasaron hace mucho. ¿Cuándo fue este robo del siglo que nos comentaba días atrás, ocurrido en el Banco Córdoba? ¿Qué año fue, José? ¿Te acordás? Bueno, en eso me agarró el alemán Alzheimer. No recuerdo bien el año, pero por ahí ha sido. Yo era muy chiquito. Ajá. Y 5 o 6 años, así que hace, yo nací en el 54, así que bueno, hace muchos años, pero fue algo interesante y único para esa época.